El municipio más joven de la Comunidad de Madrid celebra su cumpleaños. Tres Cantos nació hace 30 años. El 21 de marzo de 1991 se segregó de Colmenar Viejo mediante el decreto 15-1991 de la Comunidad de Madrid. Adoptó su nombre por una proximidad de un vértice geodésico, un punto que señala una posición geográfica exacta, conformando una triangulación con otros y que sirve para elaborar mapas topográficos. De ahí su peculiar nombre, Tres Cantos, que da el gentilicio de Tricantinos a sus habitantes. Es una ciudad planificada, con muchas zonas verdes y parques urbanos, moderna. Con alta calidad de vida, con población joven y que ha sabido constituirse en ciudad de negocios con gran presencia empresarial. Don Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. La verdad es que muchísimas gracias. Yo creo que. No hubiese sido capaz de hacer una explicación tan, tan bonita de, de Tres Cantos como la has hecho. ¿eh? Bueno, pues vaya gracias. por acordarte primero, feliz cumpleaños, ¿no? Eso es lo primero. Muchas gracias, efectivamente eh, cumplimos cumplimos años el pasado día 21 de, de marzo, en el cual 30, 30 años desde que somos tricantinos, uh -huh. pero sí que me gusta recordar que Tres Cantos empezó antes, empezó en los años 70, los primeros vecinos empezaron a vivir en los años 80. Y la verdad es que momentos difíciles, porque éramos una pedanía, éramos un distrito de, 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 Colmenar, de, Viejo. de Colmenar Viejo, efectivamente, eh, momentos difíciles, donde bueno, había pocos servicios. ¿Qué poco circunstancias servicio, ¿no? se dieron para considerar que una pedanía de Colmenar Viejo tenía que ser un municipio distinto? Yo creo que desde que se diseñó Tres Cantos, porque Tres Cantos se, se diseñó sobre papel, uh -huh. sobre, sobre mapas, cómo que, se quería que fuesen las ciudades del futuro, y se, y se diseñó la mejor ciudad. Yo no es que sea, no es porque sea el alcalde, sea pasión de alcalde. Seguro pero, que algo hay, pero yo que la conozco le se, tengo que dar la razón. Se diseñó sobre papel la mejor, la mejor ciudad porque se evitaron los atascos, eh, no hay problema eh, para, para la circulación, para aparcar, se da prioridad al peatón, es decir, el peatón es el prioritario en la ciudad. Eh, se diseñó una ciudad tipo, si sabes cómo es un racimo de uvas, pues cada uva, cada uva es una especie como de sector uh -huh. donde el vecino puede encuentra... zona residencial, dotacional, colegio, estación deportiva, eh, parque. y todo ello en una manzana, peatonal, donde eh, eh, cualquier vecino, familia, eh, puede hacer una vida normal sin ver un coche. ...que es lo que se llama el urbanismo de ese momento... ...el urbanismo claro, eso, de los años 70... ...que era puertas hacia afuera... ...donde la, donde la vida se hacía... ...puertas hacia la es calle... ...esto que ¿no? se llamaba una actur... ...una actuación urbanística urgente... ...que eso era fue, diseñar eso... ciudades para descongestionar Madrid... ...y ahí nace lo que hoy es Tres Cantos... ...efectivamente, luego quisieron cambiar el nombre... Ya, bueno. ...porque como fue tan lento... Dijeron, no tiene sentido que se, se llame urgente que Urgente, cuando fue tan lento. ¿no? Pero vamos, efectivamente... Pero eso muchas le ha de dotado ellas, de su propia historia. Muchas de ellas, eh, solo se llegó a, a construir tres cantos. Eh, okay. Vicente Mortes, que fue el ministro de Vivienda en 1970, y Diego Estasartur, en distintas ciudades para descongestionar y dar posibilidades a muchas cooperativas de personas que venían pues, principalmente de los pueblos o de las ciudades donde ya no tenían capacidad para vivir y descongestionan las grandes ciudades. ¿no? Dibujar una ciudad sobre un folio tiene una gran ventaja, porque uno la puede hacer, como usted ha dicho, alcalde, perfecta. Quiero hacer a anchas, quiero avenidas espaciosas, quiero árboles, quiero parques. Es muy distinto a cómo nace un villorrio y se va desarrollando de una manera caótica. Mm. Tres Cantos está perfectamente delineada y eso se nota cuando se transita por la ciudad. Se nota cuando alguien llega a Tres Cantos y, y, y deja el coche y bueno, llega con el coche y descubre algo diferente, ¿no? Unas grandes avenidas, zonas verdes, se respira un ambiente distinto a cualquier otra ciudad. El otro día estamos celebrando el 30 aniversario, me preguntaba un, un periodista, dice, ¿qué aconsejarías? Al primer a un visitante que viene a ver tres cantos por primera vez como hemos visto no digo mira digo yo le, le aconsejaría que dejase el coche oh. eso sí que sepa dónde deja el coche porque luego bueno, a lo mejor no lo luego encuentra. a lo mejor no, encuentra, no que dejase el coche y que eh, se perdiese iba a descubrir un mundo completamente distinto a lo que está acostumbrado ¿no? hoy por ejemplo eh, eh, he recibido a un grupo de, de, ¿no? de árabes que, que, que piensan en Tres Cantos como posible eh, lugar para inversión. Yo creo que importante, ya veremos si luego se materializa. ¿no? Y les he enseñado Tres Cantos, todo lo que es la zona, la zona consolidada, zona industrial, la, un gran parque que tenemos, y se han quedado impresionados. Hombre, se han quedado impresionados de la ciudad es que, que tenemos el, y el, el diseño. El parque científico y tecnológico, con más de 3.000 empresas, que da puesto de trabajo a 36.000 personas, con el nuevo centro de producción audiovisual que debe ser el más grande de Europa eh, yo creo que les convierto a ustedes en la ciudad de los negocios, sin lugar a dudas ¿no? La verdad es que veo que está súper bien documentado, ¿eh? es decir, da gusto da gusto charlar de tú a tú de Tres Cantos efectivamente, se pensó Tres Cantos se pensó que fuese una ciudad para 150.000 vecinos uh -huh. ¿no? cuando se diseñó Tres Cantos sobre papel, y por lo tanto las infraestructuras que se realizaron era para una población de 150.000 vecinos y la zona industrial, que tenemos un tejido empresarial impresionante, era para una ciudad de 150.000 vecinos, el parque central de más de 90 hectáreas. Era para una ciudad de 150.000 vecinos. Lo que pasa es que luego los avatares políticos pues decidieron que no, no iba a haber más de 50.000, pero eso es otra historia que si quieres llegamos a ella. ¿no? Y tenemos un tejido empresarial magnífico. Creo que Tres Cantos, de un municipio de 50.000 vecinos, genera más de 35.000 puestos de trabajo que vienen, a, de, vienen de Madrid a trabajar diariamente a nuestro municipio. Yo creo que nos convertimos en la gran ciudad de la creación de, del empleo. No crean ustedes que está cualquier empresa en tres cantos. Las empresas, las marcas más punteras que se puedan imaginar han escogido tres cantos: Netflix, Movistar, Siemens, Nivea, Repsol, Michelin, Danone. Tienen ustedes una buena tarjeta de presentación, ¿no? Eh? Sí, efectivamente. Yo valoro tanto la gran empresa, como me habían dicho, tenemos. Cinco sectores muy importantes: el aeroespacial, es decir, una de los may del mayor número de satélites que hay en el espacio se controlan se gestionan desde Tres Cantos. GMV ganó el proyecto Galileo, el control de los satélites, o Tales Elenia con eh, también controlan los satélites eh, del Ministerio de Defensa. También tenemos del de sector farmacéutico, Glasso McLean, MER, tenemos Normon. ...es decir, eh, tenemos un tejido empresarial... Eh, ...impresionante, informático... ...es decir, si cualquier transacción... ...que se realiza de Resol en el mundo... ...se hace desde Tres Cantos... ...o del BBV, o las cajas rurales... ...o de Bank Inter, o de Línea Directa... ...es decir, que, o Red Eléctrica... ...por ejemplo, cuando hemos tenido... Eh, ...hemos padecido la tormenta de Filomena... Uh -huh. ...la verdad es que fue un problema... ...no solamente para Tres Cantos... ...sino para gran parte de, 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 de España... está carburos metálicos... ...producción de oxígeno... Los hospitales se estaban quedando sin oxígeno. Y hubo que hacer una salida de emergencia para que los camiones pudiesen abastecer de oxígeno a los hospitales. O la propia red eléctrica, que es quien suministra la energía eléctrica, tiene dos, servicios, dos oficinas de, de suministro: una en la Moraleja, en Alcobendas, y la otra en Tres Cantos. Si cualquiera de esas fallase, nos quedaríamos sin electricidad en toda España. Es decir, que somos un municipio también estratégico en muchas áreas y muy importante. Pero no solamente quiero fijarme en la gran empresa, que es muy importante sino luego también tenemos un tejido de pequeña y mediana empresa y un tejido comercial importantísimo. Creo que da vida y da empleo a Y genera a la mucho trabajo. Hay muchos políticos que no se dan cuenta y no entienden cuál es su papel. Los empleos no los crean los políticos, los crean los empresarios. Pero las administraciones tienen que ofrecer un marco adecuado para que esas empresas puedan desarrollar su trabajo. Y esos tres cantos. Yo siempre les he dicho a los empresarios, que tengo una magnífica relación con ellos y con los sindicatos, que el político lo que tiene que hacer es no estorbar. Yo siempre he dicho, yo estaré aquí para ayudaros, pero no voy a estorbar, porque quien crea empleo, quien crea, eh, quien arriesga su dinero es el empresario y el político lo que tiene que hacer es ayudar, pero por lo menos no entorpecer el camino y el trabajo. ¿no? Mira, fíjese, durante el año pasado, cuando empezó la, la pandemia, el confinamiento, muchos comercios tuvieron que cerrar. Eh, muchos españoles, muchos madrileños, tricantinos fueron al Ere o a Unerte. Fuimos el primer municipio en abril, a, a mediados de abril, que nos pusimos de acuerdo. Llamé a todos los grupos políticos, llamé a los empresarios, llamé a los sindicatos, llamé a las organizaciones sociales, ...Calitas y Curroja, y fuimos el primer municipio. Que pasa que somos un municipio modesto y no somos. Eh, bueno, eh, bueno, otro fuimos el primer municipio que ...firmamos un pacto por el impulso de Tres Cantos... ...lo cual fuimos eh, los primeros que pusimos ese granito de arena... ...para ayudar a muchos comercios, a salvar su, su negocio... ...a mucha gente que lo estaba pasando mal... ...porque estaba en un ERE... ...gente y familias que, que nos dimos cuenta... ...de esa brecha digital que realmente lo hay... ...que no tienen acceso a internet para que sus hijos eh, pudiesen estudiar... ...departimos más de 80 ordenadores con conexión a internet... ...para que ningún tricantino niño... Eh, se quedase sin hacer eh, o llevar las clases eh, de forma online. Y fuimos pioneros. En ese pacto que lo llamamos el Pacto por Impulso de Tres Cantos. Yo creo que estoy, estoy enormemente satisfecho de verdad de lo logrado, gracias al esfuerzo, al trabajo y a todos. Fuimos no todos sea, capaces de hacer ese acuerdo. No, no sea tan modesto. ¿Qué se siente siendo el alcalde de uno de los municipios más ricos de España? Porque 41.000 euros de renta bruta por habitante no lo puede alardear eh, ninguno, ¿no? Cualquiera. Es, la verdad es que tenemos una ciudad que es una maravilla. Hemos hablado del diseño, la historia. pero ¿sabe lo mejor que tenemos en Tres Cantos? La gente. Efectivamente. Gente muy joven. Los tricantinos. Eh, somos 50.000 vecinos ahora mismo. Quiero hacer un homenaje a todos los pioneros, a todos los que han trabajado, a los que arriesgaron su familia y sus recursos para involucrarse en un proyecto que no sabíamos si iba a ir o no de, iba a ir. De inciertos futuro, sí. En los años 70, 80, 90. Y lo mejor son los tricantinos. Son una población, somos muy exigentes. Hay una población muy formada muy preparada, con muchísimas inquietudes. Fíjese, ya voy, voy a poner un ejemplo, los jóvenes tricantinos. ¿Sabe lo que me piden? ¿Qué le piden? Que abra más tiempo la biblioteca. Bueno, eso parece una y entonces, buena la la biblioteca, la, Las bibliotecas municipales están abiertas, no voy a decir 24 horas, pero prácticamente de lunes a domingo. ...y es lo que me están pidiendo los jóvenes ticantinos... ...es decir, los, los jóvenes, la juventud... No me, no me, me ...pueden pedir fiestas, por supuesto... ...pero una de las cosas que más me piden... ...es, alcalde, más tiempo en la biblioteca... ...necesitamos estudiar, es decir... ...hay inquietudes musicales, culturales... Eh... ...bueno, la oferta que tienen en el pueblo es enorme... ...hay de todo, absolutamente de todo... ...yo creo que los chavales de Tres Cantos... ...no tienen que irse a ningún otro sitio... ...para encontrar lo que busquen, ¿no?... ...mira, ayer, el otro día... Eh, ...celebrando el aniversario... ...y también en otro medio de comunicación... ...entrevistaron a chavales que habían nacido en el año 91, por cierto, que tenían 30 años. Por cierto, María, que nació en 1982, la primera tricantina, ¿sigue viviendo en el pueblo? Creo que no, pero tuve el honor de casarla. Bien. Tuve el, tuve, tuve el honor de casarla. Entonces, hicieron una entrevista a chavales que, que tienen 30 años y que nacieron en el año 1991, ¿no? y, y lo que decían, para mí es emocionante, no es, decir, es el orgullo de ser tricantino, Hablaban de todo, de las fiestas, de la ciudad, de la seguridad. ¿Somos el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid? Hablaban de, 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 su, de su municipio como algo propio, del orgullo, de, de la satisfacción que tenían de ser ricantino. ¿no? Uh -huh. Estamos trabajando, porque me preocupa mucho, eh, los mayores, sobre todo en este periodo, este periodo de pandemia, la soledad. Estamos trabajando en el plan del mayor para, para hacer frente a una serie de, de circunstancias que tenemos que mejorar. Hicimos el plan del de, diagnóstico previo y algo que, que, que sobre todo destacaba en esta encuesta que hicimos a los mayores es su orgullo de ser tricantino. Y me dijeron, alcalde, queremos morir y queremos ser enterrados ya en tres cantos. ¿no? Y, y eso yo creo que es algo muy, muy bonito ¿no? de nuestros mayores, de ese orgullo ¿no? de, de, de su ciudad. Que el 21 de marzo sea su fiesta porque es el Día de la Independencia es lógico, pero el 24 de julio por San Juan, ¿por qué? Cuando... Eh, ...nos constituimos como municipio... ...porque a mí es que la palabra independencia no me gusta mucho... ...pero, vamos, pero es el día de la independencia... ...cuando nos constituimos como municipio propio... De que ...suena rimbombante, parece América pero es así... ...efectivamente, cuando nos constituimos como municipio... ...pues al final se tuvo que crear todo ¿no?... ...es decir, eh, la bandera... Eh, ...el escudo... Eh, ...todo se tuvo que diseñar... ...y las fiestas antes de ser todavía Tres Cantos... Eh, ...pues era lo típico, es decir, habrá que hacer unas fiestas ¿no?... Y según me cuentan, y sobre todo los pioneros, y he leído y me siguen contando, lo bueno de celebrar el 30 aniversario que todavía puedes hablar, porque viven todavía los primeros vecinos, ¿no? Entonces me contaban que las primeras fiestas se hacían en el mes de abril, y había, y había toros, uh -huh. y había toros, como en Comunidad Viejo, ¿no? Pero claro, en el mes de abril los chavales todavía estaban estudiando, estaban en exámenes, hacía frío, llovía, entonces dijeron, bueno, pues las vamos a dejar para junio porque en junio ya han terminado ya los exámenes, los chavales, la universidad, hace buen tiempo... O sea que hasta de, el santo de, patrón está diseñado, Y dijeron, bueno, pues qué, pues para San Juan. Pero no, pero no, no es nuestro patrón, ¿eh? no, es nuestro patrón ya, no, ya. no tenemos patrón, somos el único municipio que no tenemos ni patrón ni patrón. Pero bueno, no. se entonces, si esta fue un poco verdad. la historia de por qué eh, San Juan, porque en abril hacía más más frío y dijeron, bueno, para, vamos a bajar un poquito para abajo, para junio, ya han terminado los exámenes y es un buen momento. Eh, ...sería bueno de conocer también de otros municipios... ...porque sus fiestas son en, en agosto, en julio o en febrero... no? ...es decir, por la de junio, la de Tres Cantos... ...es porque hacía mucho frío pues en abril... Frío. ...y decidieron que fuese en junio. ¿no? Don Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos... ...feliz cumpleaños... ...y que sigan creciendo mucho y mejor... ...y muchísimas gracias por venir a los si ...a contárnoslo. Pues muchísimas gracias, están invitados todos de verdad... ...a conocer un municipio nuevo... ...a perderse y a descubrir un mundo apasionante... También, Pedro Luis Pedrosa, gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación, Javier. Gracias, Pablo Victoria, por haber estado con nosotros. Encantado David López también. Y noches, alcalde señor. de Tres Cantos, José Moreno, ha sido un placer que nos acompañara. Igualmente, Te muchas dicho, Felicidades. Muchísimas gracias también a todos ustedes por acompañarnos. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que saben que nosotros les esperamos nuevamente mañana aquí, en Los Cables.